La galería es un territorio de apariencias. Los que vienen a comprar pueden creer que somos solamente gente que vende cosas, que cuando cerramos el negocio desaparecemos. Pero nosotros sabemos que somos mucho más que negocios, que detrás de nuestros mostradores tenemos alguna que otra historia que, bueno, aunque no sea gran cosa, vale la pena contar. Los Alighieri son una familia de italianos que arreglan radios. Como son muchos, tienen el local más grande. Que este no es el ámbito para nenes. Bueno, está bien, papá, que se puede meter un transistor en la boca y después queda arregla. Puede parecer que son violentos porque siempre gritan, pero es una forma de relacionarse. Hace poco ampliaron la empresa, alquilaron otro local y Malu, la mujer Saligani, puso una peluquería. Desesperar, lo que pasa es que tengo que calentar el agua ya. Y ahora me doy cuenta que me olvidé el mate, ¿puede ser? Los Kim no entraron en la galería de los coreanos de al lado y terminaron en esta. No se sabe bien el parentesco que los une, pero en todo caso es un misterio sin importancia. Él habla solamente coreano, pero ella le hace de traductora. Venden Feng Shui. Están los hermanos Levin, que venden telas. Ellos en realidad no son hermanos, son primos, pero por una cuestión comercial dicen ser hermanos. Esas son telas. Son Levin hermanos. Rita atiende un negocio de internet a 0.90 la hora. Cuando me siento solo y mamá se va, ella entra a mi negocio y se prueba diferentes cosas. El señor es Gerardo, que le puso el negocio. En fin, desconozco qué tipo de relación los une. Siempre estoy a punto de preguntarle, pero no sé, por ahora sí estamos bien. Joseph es parte de la galería por más que no tenga local. Tiene oficina en el primer piso con vista al templo. Es mi hermano, Joseph, y en los últimos 10 años se dedicó a la importación de variados productos insólitos en general. Ahora, con este asunto del dólar, el negocio se le está acabando y, bueno, busca convertirse en otra cosa. Dice que hay que volver a la naturaleza, pero no sé exactamente qué está tramando. ¡Está tomando todo hasta Uriburu! ¡No puede pasar! ¡Ramón! ¡Ramón! También está Ramón, que puede parecer un hombre que carga cosas simplemente, pero en realidad es su asesor en los negocios, su hombre de confianza. Ramón es casi como de la familia. Tienen resorte, son lindos, son simpáticos. Mira, vas a vender a lo loco con esto. Te mando el camión mañana lleno, 1.500 te mando. Chao, Juli. A Joseph le hubiera gustado ser rabino, pero llegó a comerciante nomás. Joseph es un buen hermano. Este es el local de Mittelman, mi amigo de la galería. La que se sienta al lado de las palmeras de Acapulco es Fanny, su secretaria. Él la quiere cambiar por una más joven, pero le da culpa. Mittelman quiere parecer una agencia de viajes cuando todos sabemos que tiene una financiera. Sus clientes son de las galerías vecinas, no sé, alguien que necesita mandar plata afuera, alguien que quiere traerla, invertirla. Mittelman vendría a ser como una Celestina del dinero. Bueno, el fin de semana le estoy llevando lo tuyo. No le molesta que sea todo cambio chico, nada, ¿no? También está la papelería de Osvaldo. Osvaldo es lo que parece, o sea, nada. Osvaldo es como un hombre transparente. Hace más de 20 años que lo tenemos enfrente al negocio y apenas si nos damos cuenta. Este bar parece un bar, pero para mí es una historia. Una vez Elías, mi padre, se pidió un sándwich de queso y mayonesa. La mayonesa estaba en mal estado, así que Elías llamó al dueño y discutieron. La leyenda dice que Elías estrelló el frasco de mayonesa contra esa barra. No es una gran historia, apenas un recuerdo, pero como no tengo tantos de mi padre, lo menciono. Por último está la lencería de los Makarov, a la que quisiera prestarle especial atención. Como hay un cartel que dice Creaciones Elías, uno podría pensar que hay un tal Elías que, bueno, que no está porque salió a pagar algo al banco o que está en el depósito buscando un talle, pero no, parece nomás. Elías dejó solamente su nombre en el cartel. Se fue y Sonia quedó sola, comiendo Leica. También podría parecer que tiene un empleado, pero ese joven que le ayuda es su hijo, que no es lo mismo y que en realidad tampoco le ayuda tanto, y que soy yo, Ariel Makarov. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿qué hacías? Pero mamá, ¿vos le preguntaste a la abuela, le hablaste el tema? Claro que le hablé. Hablar, no le hablé. ¿Vos le hablaste? Ni le hablé más o menos, le dije. Pero vos sabés lo que... Cuando... Uy, mira, está rota acá. Mira el agujero que tiene, no sirve. Pero bueno, vos sabés que cuando uno le empieza a comentar el asunto de Polonia, le viene como una arteriosclerosis, viste, selectiva. Y no le gusta, empieza a divagar, empieza... O sea, es que el otro día, mira, fue a la casa de la tía Fanny a jugar a las cartas. Ah, y sí, la tía Fanny está de terror, que no está puede... Bien. ¿Vos le estabas hablando de este tema? Sí.
Yo te pido que la llames, le hables de vuelta, le digas que yo necesito estos papeles. Bueno. Yo no te estoy diciendo, porque yo no los quiero para jugar, yo los necesito, ¿está yo bien? Yo digo, ¿por qué no vas vos y le decís no, vos? No quiero ir abuela, al pedo. Abuela, necesito hablar no de quiero, esto, dame los papeles. No quiero ir al pedo, mamá, no. Una vez. Sí, una vez. Vez andá y pedíselo vos. No puedo, mamá. Sacarla, dar una vuelta, podés ir, por sí, favor. Sí, ¿sabes sí. qué pasa, mamá? Que no puedo, porque no tengo paciencia. Toda la paciencia que tengo me la reservo para vos, la uso con vos. Ella sufrió mucho. No puede ni oír hablar de Polonia. Le hace mal. Está ¿no bien, entendés una persona que sufrió? Entonces, entendé. No. Es una persona grande. No puede oír hablar de Polonia. No puede. ¿Estás listo? Sí, anda yendo yo. Un segundito. ¿Vas para allá? Sí, chao. Buen día, David. Hola, Sonia. Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Wittelmann? ¿Cómo estás? ¿Puedo? Sí, por favor. Está bárbaro esto. Escuchame una cosa, te quería comentar. No me gusta que hable tanto con esta chica, no. ¿Por qué? No, ¿y por qué no? No Internet es el negocio del futuro. Sí, pero yo soy una mujer del pasado. ¿Vos te parece una mujer de 40 años con un pibe de 20? Y él no tiene más 20 años. Pero de todas maneras no me gusta, no me gusta. ¿Qué tanto diálogo? ¿Qué tanto hablar? Vos deberías decirlo, deberías ayudarlo, porque la verdad, él ahora que va a ser europeo y qué sé yo, ¿viste? No. No se preocupe. Entre nosotros, Internet está en crisis. Mirá qué novedad. Ya sé que está en crisis. Si acá lo único que se ven son corpiños, bombachas, medias, los televisores, la papelería. La galería únicamente se banca con eso, ¿viste? Con estos negocios que son rentables, nada más. No está tan mal eso, ¿no? Ese es un negocio que está condenado. No, eso fue el cáncer de la galería de toda la vida. No. ¿Digo algo? ¿Qué? Para mí el que está por cerrar es el de Osvaldo. No. Rita se la banca bastante. Osvaldo se lo banca bien. No, 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 no. Él no va a cerrar. No, para mí, por ahí tenga que vender. No, tampoco va a vender. No, no. Lo hablamos después. Chao. Anda. Vamos, Wittelmann, que Polonia no cierra. Ay, vení, vení. Toma, toma un pedacito de Leica. Serviste otro pedazo, ¿puedo? Sí, porque para la noche es más rico. Está más rico. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, anda? Bien. Ay, mire, tengo justo una cosa para usted que le va a venir bárbara. Estaba buena la rubia esa, ¿eh? Buen culo. Importante. Lo único que necesitas son las partidas de nacimiento y de función de tu abuelo. Se los puede devolver mañana, está todo bien. Sí, sí, pero no me las va a dar. No me las va a dar porque... No, tiene como una idea metida en la cabeza de que en Europa nos quieren matar a todos los judíos. Y no se puede ni hablar de eso con ella. ¿Y vos encontraste algún origen interesante, algo? Parece que tuve un abuelo lituano. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y te sirve de algo, lituano? Soy yo, Ariel, abuela. Ariel, abuela. El hijo de tu hija, abuela, tu nieto. Nada. ¿No te avisó mamá que venía? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Nada, nada. Vine a visitarte, abuela. Bueno, soy bueno. Con cuidado. Soy yo, Ariel. Ariel, abuela. Está cerrado con llave. ¿Por qué? Yo qué sé. Esto es difícil, abuela. Mejor abrirte. ¿Qué llave? Ah. Ariel, abuela. Ya me abrieron. El portero. Subo. ¿No me esperas afuera? No, te acompaño, si querés. ¿Y por qué no me esperas afuera? Tomamos algo fresco, saludo a tu abuela. Sí, pero ni siquiera sé si hay algo fresco. La verdad, en general tiene todo sin gas, tibio. Ni siquiera sé si lava bien las cosas. Te espero acá. Sí. Vete. ¿Querés un vaso de té? No, no, prefiero no transpirar, abuela. ¿Algo frío? El té siempre es bueno mientras no esté cargado. Pero te traigo un vaso de tónica. Está tibio esto, abuela. Bueno, la saco un poco de la heladera para que no duela la garganta. Abuela, ¿querés que te abra las ventanas? ¿Para qué? Para airear, para ventilar. Tendrías que salir un poco más, me parece, abuela, ¿no? Invítame alguna vez. Sobre el tema de los papeles, abuela, te quería decir que...
es importante para mí. O sea, por nada del mundo quisiera molestarte con esto, pero solo quiero que sepas que los necesito. O sea, si me los das y si no... Acá tenés todos los papeles que me pediste. Mi pasaporte polaco no lo necesitas. No, pero me puede ser útil. Pero no es imprescindible, ¿verdad? No. Yo tenía tres amigas en Polonia. Esther, con la que siempre jugaba a las escondidas. Y Runia y Zipi. Con Runia jugábamos a las cartas de amor. Les escribíamos cartas de amor a hombres que inventábamos. A Zipi no la dejaban jugar a eso porque era hija de religiosos. Qué lindo que era jugar con las chicas. ¿Qué haces? ¿Qué haces, abuela? ¿Qué haces? Dame. Yo te lo quemo, ¿sí? Pero hacelo delante mío. No es divertido que los esposos de estas minas le saquen fotos para que nosotros las veamos en bolas. No creo que sean los esposos. Para mí son empresarios o fotógrafos que viven de eso. Me gusta ver estas fotos y besarte a la vez. A ver. Sí, si... a mí también. Sí. A ver si es posible, déjame. Sí. Mira, acá te tenemos, Rita. No. ¿Qué tal? No, esa no soy yo, no se parece nada a mí. ¿Cómo que no? No. ¿Te parecía? No. Bueno, pero si seguimos buscando, seguro te vamos a encontrar. Sí. ¿Sabes que tenés que probar, nena? Sí. Sin químicos. Colorantes sin químicos. No, es que ya sé, el henna. Claro, porque no te hace mal al cuero cabelludo. Ya vengo. Elías llama de vez en cuando para verificar que llega la mensualidad desde Israel con la cuota alimentaria. En realidad no nos debe nada, mejor dicho, lo que nos debe no se puede mandar vía banco desde Tel Aviv, menos en cuotas. Nunca escucho esas charlas, pero intuyo que siempre se dirán lo mismo. Ella le debe preguntar por el último atentado en Israel y él le dirá que es más peligroso salir de noche por Buenos Aires. Ninguno de los dos cree realmente en lo que dice, pero así cortan el teléfono tranquilos, extrañándose en silencio. Ella se queda unos instantes quieta, rogando que nadie entre al negocio para disfrutar por unos minutos la fantasía de cómo habrían sido todos estos años con Elías de este lado del mostrador. ¿Ariel? ¿Ariel? ¡Ah! ¿Mamá? ¿Blusa nueva? Ah, sí, porque hoy empiezo las clases de Ricudín. Qué bien. Sí. ¿Y el pelo? Me estoy terminando de hacer el brushing, ¿viste? Y... ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué corres? Habló papá. Mira vos. ¿Y? Y no, le conté lo de Polonia, ¿viste? Que te querés hacer polaco y querés ir ahí a Polonia. Y... Sí, pero no. Eso se lo dije. No me voy a Polonia, me voy a Europa, mamá. Bueno, razón de más. Si vas a Europa, entonces vas a estar más cerca de Israel. Entonces, a lo mejor, él me decía de ir, aunque sea un mes, a estar con él en un kibutz. Es tu papá. Ah, ¿un kibutz? Claro. Buena la idea. ¿Cómo es la vida del kibutz? ¿Se ordeña, se planta? Sí, sembrar. No conozco, pero me parece una idea muy linda. Mamá. Por eso, si te parece linda, entonces podrías ir, estar de paso con tu papá. No, mamá, ¿sabes lo que a mí me da mucha bronca? Me da mucha bronca y lo peor de todo es que vos no tenés la culpa, pero me da mucha bronca y te lo voy a decir. Y es que vos hacés de cuenta como que no pasará nada raro, mamá.
Un tipo te deja con un chico de 8 años y un chico recién nacido. Se va y no vuelve a verte nunca más. Llama a los 15 años y quiere que yo vaya a visitarlo a él. No se le ocurre a él venir, pero quiere que yo vaya a visitarlo. Llama a los 20 años que quiere que de vuelta yo lo visite. Llama a los 25 años, pero mamá, por favor, nos deja vendiendo una bombacha de mierda y después quiere que yo vaya a vivir a un kibutz con él. Bombachas de mierda, no. No destruyas lo que tenés, ¿eh? Ya las atiendo, chicas. Se terminó el brush y las atiendo. Con el Truco Alfari venimos trabajando juntos hace 10 años. Inundamos el mercado con los muñequitos trolls, después con los pajarracos estos, hicimos desastre. Y después, bueno, nosotros veníamos arrastrando una diferencia con los números, ¿no? Que veníamos pasando de negocio en negocio. Y ahora que se cortó todo, tenemos un problema. Hay un numerito, unas comisiones. No está claro, ¿no? Para Alfadi son dólares, para mí son pesos, no es lo mismo. ¿Pero no tiene nada escrito? ¿Cómo vamos a tener algo escrito con Alfadi? ¿No? ¿Vos lo conocés? Pero vos lo conocés, Alfadi. No se puede escribir nada con él. Y bueno, hablá con el Rabino Benderson. No, por ahí dice algo en el Talmud de la devaluación en Argentina. ¿Vos reíste con eso? ¿La colocaste? Sí, bueno, Manuquea dice que te agarran las 50. Pero en consignación y a un punto menos. ¿En consignación? ¿No te pidió que le chupáramos la pija también? Vamos todos. Va vos también. Decime qué te parece. Yo pongo el riesgo y él pone el negocio. Decime qué te parece. Decime. Moshe. Sí, escúchame. Te coloqué las 50, ¿sabes? Sí, ya está. Bueno, en consignación están. No. Bueno, a mí me parece que está bien. Va a ser mejor que estén en el negocio que tiradas ahí en tu galpón, Moshe. Bueno, te mando el remito para allá. Te lo mando al templo. Mandale todo a Manuquian, y esa demuestra metés en el montón, que acá no entra más nada. Bueno, está bien. ¿La trajiste? Sí, la tengo en el bolsillo. Raymond. Vení. Mirá lo que es esto, toca que no muerda. ¿Qué? ¿Qué es? Una abeja. Una reina. No, el sol no, déjala ahí. Vos escuchaste cómo es, ¿no? ¿Escuchaste? La presión de comprar, la presión de vender, ¿eh? Lo importado ya no corre más, ¿eh? La gente está muy mal, ¿eh? No hay caballeros, se perdió el código del comercio, ahora te mandan a matar por una tarjeta musical fallada, ¿eh? Yo necesito un cambio. ¿Y lo de la abeja que tiene que ver que vas a entrar en una secta, algo así? Me mandó un email el primo Dani, el que vive en Toronto, me tiró el dato. Miel en Canadá. ¿Un cafecito? Quédate quieta, estoy leyendo el diario. Está bien, Rita. Estoy con el tema de los polacos, Rita. ¿No estás todo el día imaginándotelas en bolas? No, yo qué sé, yo laburo de eso. ¿Se prueban las cosas? Sí. ¿Las bombachas se las prueban? No, las bombachas no. Vas a ver, se las prueban en la casa, es lo mismo, pues las pueden cambiar, se las prueban en la casa. O se las pueden venir a probar a mi local. ¿Te acordás de mi primo Lucho? Que estaba todo el día jugando al ajedrez en el bar de la galería. Sí. Se fue a Marsella, juega en el equipo nacional de ajedrez de Francia. Le pagan por mover un alfil. ¿Te das cuenta? Le dan un seguro por estar al pedo. Sí, pero se cagan de frío. ¿Cómo se cagan de frío? Sí, porque está bárbaro Europa. Espacios abiertos por todos lados, gente caminando, comiendo, leyendo, pero tenés que ponerte 5 pullovers para aguantar. Decime, cuando acá es invierno ya es verano, tienen verano. Todo. Sí. Yo tendría que aprovechar ese seguro de desempleo si lo puedo conseguir para terminar la carrera. ¿Por? Y pues sí, te digo, no me voy a llevar mercadería de Elías Creaciones para allá. Ojo que lo de las bombachas es muy decente, ¿eh? Sí, pero no me voy a ir para allá para seguir en el mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me acá? Bien, sí. ¿Podría probar con el dibujo? ¿Es un idioma universal? ¿Dibujás la bien? La arquitectura no es un idioma universal. Lo que pasa es que para tipos como vos que no pueden terminar una carrera, me parece que el arte es la única salida. ¿Quién? Perdón, ¿quién te dijo que yo no puedo terminar una carrera? Está listo. Todo listo, ¿eh? Ok, gracias. Yo la carrera de arquitectura la dejé por un problema de escalas. O sea, ¿cómo la ves? Ir a estudiar cómo hacer edificios y ciudades, llegar a la galería y pensar en cómo decorar una vidriera, cómo resolver el espacio del probador, es un problema de escalas. ¿Sabes lo único que dejaste por opción vos? A Estela, que el otro día la vi, te cuento. No. Está linda. No, ni me cuentes. Igual yo a Estela no la dejé, la perdí, que es bien diferente.
Habría que ser muy pelotudo para dejar una mina como Estela. Rica piel, suave, rico olor. Te escuchaba. Una carrera hoy en día que te asegura, no te asegura nada, pero una mina como Estela te asegura todo. Puro. ¿Estás en segunda calidad? No, ¿qué segunda calidad? Fíjense. Bueno, sentate, te pones derechito, me mirás a cámara y sonreís. No, no, es para un trámite serio. A ver, te pones derecho. Che, pará, no te vayas, vení que queda uno. Sí, pero ya eran tres que me pidieron nomás. Son cuatro, a ver, vienen de a cuatro. Sonreíme. Bueno. A ver, sonreí. Me encantaría. Me encantaría. ¿A usted causa gracia ser polaco? No, no, para nada. ¿Por qué? Una foto aquí rara. ¿Eh? Foto rara que puso. No, porque sacan cuatro fotos. Digamos, la cuarta se ve que me reí. ¿Por qué emigró su familia de Polonia? ¿Por qué quiere usted estar polaco? Bueno, no. Lo de mi familia se lo debo. Y lo de por qué yo quiero estar polaco, eso sí se lo puedo responder con claridad. A mí me gusta mucho el arte, en general, y también en particular el arte polaco. Ahí va. Permiso. Lech Walesa. Lech Wałęsa. Me gusta mucho Roman Polanski. Bach. Roman Polanski. Polanski, que es el que tuvo el lío con una chica. Bueno, yo no lo juzgo, pero... Copérnico, que no es artista, pero también... Bueno, no es artista tampoco su santidad, Juan Pablo II, y tengo gran respeto por y él. Y aquí Makarov, apellido paterno, ¿es israelita? No. De hecho, no todos los judíos somos israelitas. Israelita tiene relación con Israel directamente. Mi padre es argentino, se fue a vivir a Israel, por lo que puede tener alguna tendencia israelita, pero la verdad es que no. ¿Por qué me pregunta...? De mi padre. Bueno, usted ya está polaco. Técnicamente está polaco. Ah, bueno, eso como que siempre fui polaco, pero quiero decir, para obtener el pasaporte, para poder viajar yo, los tiempos me interesaría saber, sobre todo digo por el invierno de allá. Tiempos polaco. ¿Tiempos? Tiempo polaco. Esta es mi circuncisión. Estaba en película, pero Joseph me la pasó a video. Es la única imagen donde estoy con mi padre. Ese soy yo, sin saber lo que se estaba preparando. Eso es... Bueno, se entiende, mi intimidad. Eso que me ponen ahí es como una especie de spray para el dolor. Ese creo que es el momento exacto donde se efectúa el corte. Parece que me río, pero no. Lloro. Mi madre cumpliendo con el ritual. Y allá está el abuelo. Ese Joseph. Ahí pasó ese era mi padre Elías, que pasa rápidamente, no sé por qué. Supongo que estaba apurado por irse. ¡Epa! Nos pusimos lindos hoy, mamá, ¿qué pasa? Pensé que salías con Mittelman. Sí, salía con Mittelman, pero aproveché que salías con amigas y me quedé. No, entonces mejor me voy. ¿Cómo te vas a ir, mamá? Pasá, es tu casa. No, así no te molesto. ¿Pero cómo me vas a molestar? Hola. ¿Qué tal? Ariel. Sí, mi hijo Ariel. Marcos. Marcos, soy yo. Espera, no, deja mamá, yo igual... No. Voy a dejar las cosas. Permiso. Deme. Sí, gracias, perdón. Así que vos sos Ariel. Sí. Marcos. Qué lindo departamento, ¿eh? Precioso departamento. Ah, vos estudiás arquitectura. Estudiaba. Ah. No, pero esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Nada, ni la decoración, ni... No, la decoración es muy linda, este mueble sobre todo, ¿no? Mirá que... ¿Usted a qué se dedica? Yo soy industrial, pequeño, mediano, industrial, mampara fabrico. Mampara para baño, para cocina, para balcón, cerramiento, aluminio, acero anodizado. Sí. Mamá, yo me voy.
Bueno. Hasta luego, Marcos. Que ande bien. Chao, encantado. Me tengo que hacer polaco. Urgentemente. A ver, el acuerdo con Alfadi es el siguiente. Va a ser una carrera de 100 metros llanos acá en Tucumán y Uriburu, ¿eh? Acá. Él va a poner al peruano, yo tengo que poner un corredor. El que gana va a decidir cómo vamos a liquidar los dólares, los pesos, ¿eh? El asunto este. ¿Está bien? ¿Y quién va a correr por nosotros? Y Ramón, ¿quién va a ser? Ramón. ¿Y por qué no corre quién? Que son más livianitos. ¿Qué quiere decir son? Si yo digo los italianos son gritones, ¿a usted le gustaría? Suena racista, ¿no? No, pero eso los chinos es cierto. Ah, si corre Ramón, hay que cortarle el pelo para aumentar la aerodinámica. Muy bien, muy bien. Ramón, te cortás el pelo. ¿Hablaron con el Davino Benderson? Sí. Él, no hay problema. Si corremos el domingo para el Rabino, no hay problema. Él va a oficiar la carrera, así que no hay problema. A ver si hasta suena... Discúlpeme, Rabino, que me entrometa. Suena bíblico. Ramón contra el peruano. Yo quiero proponer algo. Permiso. ¿Qué haces? Ah, esta te la manda Manuquián. Está toda rayada, es la demuestra. Dice que no lo tomes por pelotudo también. ¿Eh? ¿Te van a hacer correr? ¿Qué vas a hacer acá? ¿Te quedás acá? Es una reunión de la galería. ¿Pero va a correr? Es una comisión interna. Sí, va a correr, pero... Bueno, pero yo soy de la comisión interna del sindicato. Estoy con él también. ¿Qué sindicato? Bueno, te quedás callado, ¿eh? De Chandarines. Bueno, pero Chito. Te quedás, pero Chito. Yo sé. Va a haber que tirarle algo a Ramón si va a correr. Me parece que corresponde, sí, ¿no? Sí, se le va a tirar, se le va a tirar una comisión. Una comisión, 10% si gana, ¿no? ¿Qué? Si no gana, ¿qué? Chito, hoy mismo empezamos a jugar. Chito. No me escuchan a mí. Desde hoy quiero hablar y quiero proponer algo, hermano. Por favor. Yo reconozco que el problema de Macarón es un problema de él, de la deuda que tiene y demás, pero yo estamos actuando como una comunidad organizada apoyándolo. Quiero proponer algo. Algo que me parece que es completamente justo. Una parte de la bolsa la tenemos que destinar para el Fondo Común Pro Aire Acondicionado. Que tanta falta hace para el confort de los clientes y los propietarios. También había que pintar el frente, así quedaría más lindo. ¿En qué orden decís? La partida, los dos juntos se me ocurre. No, Osvaldo, el Mittelman está hablando de otra cosa. De la cadena de pago. Bueno, primero es la comisión para Ramón. Ah, sí, eso sí, la comisión es sagrada. Sí, sí, comisión, capital y la donación al Fondo del Aire. En ese caso estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Todo de acuerdo. Sí. 아무런 걱정하지 마. 내가 라피님 대신에 이 풍수지리와 기에 대한 스승님 한 분. Si no viene con la piba, no se le entiende un carajo. 진짜로. Está bien eso. Está bien. Ramón, a prepararse que empezamos a entrarnos directamente hoy ya. Moshe, encárgate del vestuario, algo vistoso, un algodón lindo. Un poco de trampina. Ocupate del asunto este de las pecheras con. Tipo la de carroza de fuego, ¿sí? Fíjese, puedo dar una mano con el tipo carroza de fuego. Rabino quiere hablar. Rabino quiere hablar. Y de la pintura, que se resuelve. Rabino quiere hablar. Lamentablemente no voy a poder estar para el auspicio de esta carrera, porque sorpresivamente y milagrosamente también un templo muy importante en Estados Unidos ha requerido mis servicios como rabino. Voy a oficiar en un templo muy importante, en Aventura, en Miami Beach. Pero me traslado ahí con mi mujer, mi hijo, me dan departamento, auto, muy buenas condiciones. Y además porque quieren atraer al público latino que hay ahora en Miami, que se ha agrandado y que voy a ser un portavoz de ellos. Así que lo lamento mucho y deseo que tengan un gran éxito en este emprendimiento. Yo me siento mal, me siento terrible, pero bueno, hay que buscar a alguien, alguien por fuera. Sí, está bien. No hay problema, hay que buscar a otra persona. Sí, bueno, no hay qué problema hay. Sí, hay que buscar, pero alguien por fuera de la galería. Y bueno, yo me encargo, alguien tiene un problema con que yo me encargue. Es terrible. No. Encárgate vos. No, no, no. Pero bueno, la gente lo compra. Mira qué onda, mamá y Osvaldo. Porque tenés que conservar que la gente, en fin, las amistades, las cosas que se colan, ¿qué tal? ¿Qué pasa, mamá? Y nada, tuvo que vender el negocio. Ah. ¿Cuánto lo lamento, Osvaldo? No es para tanto.
Las cosas andaban ya muy mal. Vender, después de todo, es un alivio. Lo peor es no poder vender. Sí, sí. Claro. ¿Y vos, mamá, qué te pasa? Nada, yo creí que iba a durar, ¿viste? Que iba a continuar, pero no, ¿viste? Bueno, 20 años, ¿viste? Un vecino de toda la vida. Uno ya está acostumbrado a verse y de repente, ¿viste? Todo se derrumba, todo se cae. Yo creí que iba a aguantar. Estaba segura. Y me pone mal. Bueno, mamá está mal, parece. No sé exactamente por qué, pero... Es difícil, muy difícil. Es difícil ver caerse todo a tu alrededor. Muy difícil. Bueno, yo me parece que no te voy a poder acompañar. Voy a esperar a que llegue mamá. Si mamá se estabiliza, yo voy a estar comiendo lo de Dayan. Un anite. Dale, dale. Qué lío que se armó lo de Joseph, vos viste, no, se peleaban todos, no, Ramón. Bueno, a Ramón le van a cortar el pelo, le queda bárbaro. Sí, va a quedar bien, va a quedar bien. Todo se va a solucionar, una propuesta. Vamos. Vení, vamos adentro a jugar al dominó. Pongo la camarita acá, pero si te molesta, mirá, la podemos probar allá atrás de las cajas. Pero te había dicho lo de la camarita. Está... Buenas. Buenas. ¿Tiene corpiño talle 90? Sí, claro, tenemos un montón. ¿Me lo puedo probar acá? Claro, para eso está el probador. ¿Y tiene de esas tanguitas caladas color bordó? Sí, sí, bueno, tenemos color mora. No sé si le molesta, es lo mismo. Bueno, mora. ¿Me la puedo probar acá? No. ¿No? No, este tipo de cosas, las bombachas no se prueban. Ay, no. Qué lástima, porque yo tengo unas nalgas muy especiales. Sí, ya sé. Bueno, y yo las bombachas necesito probármelas. Yo le suplico que me deje probármelas. Sí, pero no se puede, no es un tema personal contra usted, simplemente es que son normas de higiene de la casa y a vos tampoco te gustaría que llegue alguien, venga, se pruebe la bombacha y vos te la pruebes después. Claro. Bueno, pero yo ya le dije que tengo una cola muy especial y yo necesito probarme... Deja esto tranquilo. No, los corpiños no necesito probármelos porque mis pechos no son muy especiales. ¿Cómo que no? No son muy especiales, no. ¿Puedo decir que no? ¿Puedo? No. ¿Puedo probar? No. Ay, no. ¿Me la puedo probar o no? Por esta vez sí. ¿Y cómo le quedó? La verdad que sola no me doy cuenta. ¿Por qué no me da una mano? Ahí voy. No, esa no, estoy acalorada. ¿Vas con esta directa? Sí. Escúchame, Rita, sabes que estoy presentando todos los papeles para hacerme polaco. Ah, qué lindo. Sí, me voy. ¿A dónde? Y a Europa. ¿Cuándo? Lo antes que pueda, Rita. Bueno, antes que te vayas me voy a probar todas las bombachas que te gustan. No son las bombachas lo que me gustan, Rita, me gusta lo de adentro. Ay, qué linda. Ahora, antes de irme, en realidad quisiera saber algo, me gustaría preguntarte algo. ¿Mm? Necesito saber quién es ese viejo. ¿Qué viejo? Ese viejo, el que te puso el local. Ah, Gerardo. Sí, Gerardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver, Rita? Que soy un moralista, un tipo convencional. Me gusta que las parejas se mantengan juntas. Oh. ¿Es tu marido? No, Ariel, es mi papá. ¿Es tu papá? ¿Y si fuera mi marido, qué? ¿Y cómo que, Rita? No podríamos seguir haciendo lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no me gusta que las parejas se separen, Rita. ¿Y si no se quieren? Yo qué sé, no, pero no quiero ser yo el motivo por el que se separen. Entonces, ¿es tu papá? ¿Vos querés que sea mi papá, Ariel? Yo qué sé. Bueno, entonces es mi papá. Ya está. Además, ¿qué te importa? Si igual te vas. Sí, yo me voy, pero ustedes se quedan, Rita. Hay cosas que con el tiempo cambian, pero las relaciones no, son absolutas. Si es tu padre, va a seguir siendo tu padre. Si es tu marido, va a seguir siendo tu marido. No, puede ser mi abuelo, un novio.
Sí. Yo te di dos opciones, ¿no es cierto? Era padre o marido. Me dijiste que era tu padre. Bueno, entonces eso no cambia con el tiempo, Rita. Usted la querés llevar toda de arriba. Te cerré, yo te cerré. A ver cómo te tenés. Mira. ¿Cuál es la medida de tiempo que más te gusta? No te entiendo. Claro, la medida, sí. Los años, los meses, los minutos, los segundos. Los lustros. ¿Los qué? Los lustros, 5 años. Ah, 5 años. ¿A vos? A veces. ¿Los lustros también? No, a veces es la medida de tiempo que más me gusta. Sonia, Sonita, ¿está? Buenas. Hola. ¿Cómo andas? ¿Tu mamá? No está. Porque yo le traía, bueno, ¿no sabes dónde está? Y no sé, no le pregunto todo. No, claro, sí, perdóname. Es mi madre. Sí, claro. Con mi padre no creo que esté. ¿Cómo con tu padre? ¿Tu padre acaso no vive en Israel? Justamente, el chiste. Ah, claro. Bueno, entonces... Déjamelo nomás. Pero a mí me gustaría dar... Déjamelo. Yo se lo entrego, estoy con una clienta. Ah, sí. Perdón, ¿tiene un corpiño como este, pero sin aro? Sí, después. Así que vaya nomás tranquilo, yo le entrego esto a mi madre. Bueno, pero por favor, en mano propia, ¿eh? Sí. ¿De parte de quién? ¿Cómo era su nombre? No, ella sabe. Ah, bueno. ¿La mamá te dijo eso? Rita, está el viejo ahí. Está el viejo ahí esperando a Rita. Espera que te avise. Ahora. Colorado la concha de tu madre, hijo de puta. Los hermanitos, sí, Macaró. El polaquito. ¿Qué vienen juntas? ¿A venderme o a robarme el negocio? ¿Te sacó a pasear tu hermano hoy? Y a tu mamá la dejaste sola, che. ¿Recibiste el email? Sí, yo sé. Pero no me mandes. Carrera. Pero no me mandes más con mayúsculas. Bueno, pero. Eso no se hace. Es muy agresivo. Bueno, pero. Bueno, se hace. Sí, digamos. La carrera se hace. Sí. Ahora, a mí lo que me preocupa es Ramón, ¿sabes? ¿Vos viste lo que es el peruano? Se lo va a garchar. Bueno. Perú, mostrá. No, dejá que no muestre. No, dejá que no muestre. Bueno, calmate. No, tenés un portarretrato que no esté rayado. Tengo uno en el depósito. Mañana yo lo voy a buscar. Pero mañana ya va. Bueno, pero necesito sábado. Para mi novia. Pero ustedes los paganos me hacen reír. Se piensa que todos nos convertimos. Yo sigo siendo judío, ¿sabes? Llévate el portarretrato. Me lo llevo. Te lo regalo, mira. Y festejá Shabbat, que para eso se hizo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ustedes saben el cuento del rabino que se olvidó de llamar? No. Dale, ¿no? Estamos en Polonia. Estamos en un pueblito polaco, ¿no? Estamos con un rabino. El rabino se despierta un día y descubre que los demonios se robaron todos los almanaques del pueblo. Ya nadie sabe cuándo Shabbat. Todos los días se han mezclado. Reunión de sabios. Un primer sabio dice, bueno, votemos para saber cuándo es Shabbat. El segundo dice, no, que lo echemos a la suerte. Y otro sabio, ¿no? Que cada semana el Shabbat sea un día distinto, así por lo menos algún día la embocan. Dale. ¿No? Bueno, ya va. Bueno. Y ahí el rabino dice, no, hay que esperar a Dios para que dé la señal y todo eso. Bueno, y ahí el pueblo preguntó, miren lo que preguntó el pueblo, ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos comportamos todos los días como si fuera Shabbat o todos los días como si no fuera Shabbat? Se armó un quilombo tremendo entre los que querían trabajar todos los días y los que no querían trabajar ni un solo día más en su vida. Y en medio de ese caos social apareció un niñito muy pequeño. ¿Vos lo viste al niño? Bueno, esto es un cuento esto que estoy contando. Es un cuento imaginario. Un cuento imaginario. Bueno, un niño pequeño, muy pequeño, que avanzó
entre la gente, entre ese caos social, y dijo, yo sé cuándo Shabbat, cuando el aire huele dulce. Y efectivamente, dos días después, el aire olió dulce. Desde ese día, todo lo que creció en el niño, ese día, el Shabbat había regresado. ¿Viste que Shabbat vuelve? Bueno, después vinieron los nazis y lo mataron todo. Sí, al final yo lo conocía, pero el cuentito es muy bueno, ¿eh? Ahora, bueno, el domingo a las 9 de la mañana en Tucumán, ¿eh? Shabbat Shalom. Chao, chao. Alfadi me caga siempre. Bueno, pero te llevaste un portarretrato. Bueno, pero con no es lo mismo, ¿te acuerdas con los relojes? Bueno, yo sé, pero no. Además, esto no es para vender. No es ¿Para qué? Vender. Este es para poner la foto de mi novia. ¿Pero qué novia? ¿Tenés novia? Novias, tengo novia. Lo que pasa es que ahora necesito que una vea su foto en el portarretrato. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Adelaida. ¿Adelaida qué? Mira, Adelaida no es judía, es paraguaya, ¿sabes? Mira vos. Sí. Él me lleva la bailanta, comemos comidas típicas. Qué bueno. Sí. ¿Y dónde la conociste? Es la mocama de Eugenio y Marisa. Ah, ¿qué Marisa? ¿La que fue novia tuya sí, en Hebraica? Sí. ¿Y que se casó con Eugenio? Sí. ¿Pero cómo? ¿Vos te enamoraste de la mucama de Marisa? No, me enamoré. Fui a cenar y me enamoré perdidamente. Peor hubiera sido que me enamorara de Marisa o de Eugenio. No, nadie es normal. Bueno, se puede decir que fue por la guerra. No está mal. Pero no es la verdad, pero no está mal. Bueno, ¿cuál es la verdad? Y no hay. Cuando un misterio no tiene solución, es mejor aceptar la falta de respuestas antes que inventar respuestas falsas. Por ejemplo, ¿de dónde venimos, no? La Biblia dice que el hombre... No, Joseph, no estamos hablando ahora de la creación del mundo, te pido por favor, estamos hablando de papá. ¿Sí? Después me contás. De la creación del mundo... Bueno, la cuestión es que papá está vivo y quiere que lo visites, que vos podés visitarlo cuando quieras. ¿Y vos por qué nunca fuiste a visitarlo? No soy tan fuerte como para soportar esa humillación. Pero vos sí tenés esa fuerza. Por favor, sí. Vos tenés esa fuerza. Yo puse toda mi fuerza en mi trabajo, me resigné, pero vos no sabés lo que querés hacer. Vos sos el único que todavía tiene fuerza como para pensar en algo. Vos sos el único normal en la familia, yo sé. Sí, es verdad, pero por eso vos sos el que busca la verdad. Joseph, el que está ahí buscando. Es un evangelista, Joseph, por favor. Rabino Enders. Hola. Estoy comprando algunas cosas para el viaje. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque la ofrenda de humo de Abel llegó más rápido al cielo. ¿Porque llegó más rápido o porque llegó más alto? ¿Y qué diferencia hay? Vos hubieras podido ser un muy buen estudioso de la Torah. Todavía podés hacerlo. Y ya. Una pregunta, Rabino Benderson. ¿Usted conoció a Elías, mi padre? No solamente lo conocí, sino que además le di la Ketubah y el Get. Yo tengo un primo ahí en Miami. Perdóname, Joseph. ¿Qué es la Ketubah? La Ketubah es el acta de matrimonio. ¿Y el otro, el Get? El Get es el acta religioso del divorcio. Interesante eso. ¿Se puede ver eso? ¿Para qué lo querés ver? Para hacerme un poco la historia, armarme un poco la película. Tu madre decía que eran los girasoles de Rusia. Yo no creí que era una mujer, él se fue por una guerra. La guerra fue una excusa noble para abandonar a su familia. Elías Creaciones es muy creativo, pero en el momento de irse se va y deja sus creaciones por ahí. Basta. La guerra cambia a la gente. Ya te lo dije. ¿Vos viste la película esta, Los girasoles de Rusia? Bueno... Te cuento brevemente, mira, estalla la guerra. Marcello Mastroianni se tiene que ir a pelear a Rusia. Que no aparece, lo dan por muerto. Y Sofía Loren, que está en Italia, tiene que ir a buscarlo. Recorre toda Rusia para encontrarlo. Lo encuentra, finalmente. ¿Y? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no volviste? No lo sabe. La guerra cambia a la gente. Es así. No voy a ver una película del año del pedo para entender mi vida, mamá. Bueno, pero es una linda película. Pero de todas formas, esa chica que trabajó y la... La Loren. Y la Loren hizo un trabajo muy lindo. Yo no vi la película. Muy buena actriz, muy buena actuación. Besheini Beshabbat... Perdón, ¿en castellano? El segundo día de la semana, a los seis días del mes de Elul, en el año 5733, de la creación del universo... Perdón, ¿qué fecha me dijo? El 6 de Elul del año 5733. A la cuenta que nosotros poseemos y contamos aquí en Buenos Aires... En Buenos Aires, perdón. ¿En Buenos Aires qué fecha sería? Que estamos en Buenos Aires. Sí, pero en la fecha común, en la de los calendarios de la galería. La fecha comercial. Sí. Sería agosto de 1973. ¿Eso de ahí es un corte que tiene? Sí. ¿Es a propósito? Es el símbolo de la disolución del matrimonio y además para que nadie lo vuelva a usar. Ah, ¿como la circuncisión? Ay. Yo te voy a explicar algo. Siempre hubo problemas entre padres e hijos.
El conflicto es tan grande que hasta uno de los 10 mandamientos está dedicado especialmente a esto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Por otra parte, los nietos son un regalo que Dios nos hace por no haber matado a nuestros hijos. ¿Vos me estás escuchando? Sí. ¿Qué fecha fue que me dijo del divorcio de mis padres? Agosto de 1973. ¿Y la guerra de Yom Kippur? En octubre de ese año. Ajá, del mismo. O sea que el divorcio de mis padres fue antes que la guerra de Yom Kippur. Sí. Antes de que yo naciera. Te voy a seguir leyendo. Como yo, Elías Makarov, hijo de Joseph y Rachel Lieberman, libero con mi propia voluntad y sin obligación, por común acuerdo, a ti, Sonia Malachovich, hija de Jaime y Berta Katz. También en nuestro medio irresponsable, lo que fuiste y serás de ahora en más, te dejo libre. Y eres permitida para otro hombre que te convenga y se presente. Y nadie impedirá tu voluntad desde esta fecha y en adelante. Para eso tendrás en cuenta este escrito y acta de divorcio, tal como lo estipula y señala la ley de Moisés e Israel. Apurate, Gerardo, por favor. Enseguida, por favor, siempre con apuro. ¿Qué haces, mira? ¿Estás todo bien? Ariel, ¿todo bien? Qué lindo verte. Estamos acá solucionando unos problemitas. Vilna, la conocí en la fila del consulado lituano, vino a visitar a unos primos, pero le robaron los pasaportes. Vilna. Ah, Vilna. Hola, bienvenida a la Argentina. No habla español, pero nos entendemos lindas. ¿Y sacar a Ariel? ¿Pasó algo? No. No, quería hablar con vos, pero. En otro momento, ¿te parece? En otro momento. Chao, Ariel. Gracias.
¿Que no me ibas a avisar? Te llamé un montón de veces. Te dejé miles de mensajes, pero vos no contestaste ninguno. ¿Miles? Sí, miles. Bueno, qué sé yo, no sabía que era algo tan dramático. No, no es dramático. Es muy hermoso. Sí, yo sé que es hermoso, de una forma de decir. Igual me parece bien que haya sido así. ¿Qué cosa haya sido así? ¿Que separarnos y que a los 5 minutos tengas un hijo? No, Ariel, encontrarte de casualidad. Si no nos separamos, vos te fuiste. ¿O qué? ¿Fue una sensación mía? Sí, fue una sensación. ¿Y no me contestaste? ¿Te casaste o no? No, no me casé. ¿No? Estamos viviendo juntos. Qué moderna, Estela. Muy bien. ¿Y este muchacho es algún conocido del barrio? ¿Alguno del club? ¿Algún conocido en común? ¿Alguna sorpresa? Ariel, no importa este muchacho. No importa. ¿Por qué no me contás de vos? ¿Cómo estás? Es raro, ¿no? Estás como más... ¿Más qué? Nada. No, dale, decilo. No. Sí, mucho más gorda. No, mucho más gorda. No, en serio que no. No, no, estás perfecta. Hola. Hola, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Sí, mañana me dan la plata por la venta del negocio. ¿En efectivo? Sí. ¿Y quién es el comprador? Parece que viene de afuera, no lo conozco. ¿Y cómo sabés que te va a dar la plata? Bueno, porque trabaja con la financiera de los Babor. Y me dieron una seña de $3,000, así que venir va a venir. Bueno, debe ser un yankee, seguro. Sí, ¿quién quiere perder $3,000? ¿Yankee o no yankee? Por supuesto. Y bueno, que sea con felicidad, ¿no? Gracias. Quizás hoy sea el último día que como en la galería. ¿No quieren que pidamos algo para comer acá? No, por mí no. O mejor, Ariel, te invito a comer algo en el bar. No, pero yo en el bar no como. ¿Por qué? No, bueno. La mayonesa en mal estado. Ah, es por lo de tu viejo. Sí. Pero si eso fue como hace 1000 años, ¿quién te lo contó? Mi madre aquí presente. Está bien. Pero si cambiaron de dueño como 10 veces. Mira, me acuerdo como si fuera hoy. Tu viejo pidió un sándwich. Lo mordió. Y se dio cuenta que la mayonesa... Entonces pidió el frasco de mayonesa y se lo trajeron. Miró la fecha de vencimiento y lo reventó contra la mesa. Todo enchastrado quedó. Bueno, está bien. ¿Y qué más se acuerda, Osvaldo? No... La verdad, no me acuerdo de nada más. ¿Arielito? Es casi de lo único que me acuerdo, mira. Bueno, está bien. No, si quiere puede pedir algo y comerlo por acá. No, está bien. Voy a comer algo afuera. Igual, está bien. Hace como 3 horas que no cae un alma. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bastante bien, ¿eh? Andá a cortarte el pelo a la peluquería de mi señora. Andá. ¿Cómo transpirás? ¡Marta! Cortar el pelo a Ramón. ¿Para qué? Y por la aerodinámica, ¿viste? Para cortar el viento. Más rápido y más liviano, además, ¿no? ¿Y esas cositas que le ponen? ¿Usted cree en esas cosas? ¿Los coreanos? No, pero ¿sabes lo que pasa? Es una forma de integrarlo a la gente de la galería. Porque la verdad es que le damos poca bola a esta gente. Jamás le invitamos a comer un asado, nada. Aparte van a grabar la carrera y después nos queda de recuerdo. ¿Vos nunca entraste al local de ellos? Sí. Hay una energía. Linda. Chao, pibe. Hola.
¿Y vos la tela bien? Ramón. Ramón, ¿qué haces en la peluquería? Ah, me estaba cortando el pelo. Dale, después te lo traigo. ¿Por la aerodinámica? ¿Estás comiendo? Sí. ¿Estás ejercitando los pies? Hace rato acabo de entrenar. ¿Y preparados para la carrera? Sí, bien. Bien. ¿Preparados para la carrera? Bien. ¿Y ustedes, cómo es? ¿Los padres de ustedes vinieron con ustedes? ¿Ustedes vinieron solos? No, solos, vinimos solos. ¿Ah, solos? ¿Y por qué se vinieron? Porque allá no podíamos casarnos. ¿Y por qué? Porque es una historia larga, pero acá sí podemos. Ah, acá sí. ¿Y qué? Dígame algo así que les guste de acá, de este país. No saben. Sí. ¿Y el Feng Shui lo trajeron de allá? No, aprendimos acá. Ah, acá aprendieron. Qué bueno. ¿Por qué? No sé. Bueno, no sé, ¿y hay algo de lo que les guste hablar en particular? La quiero decir que acá te hacemos de choque. No nos podíamos. 가야를 건국한 김수왕이 하늘에서 황금알 모양으로 내려와서 인도의 허씨 공주를 왕비로 삼거든. 그래서 내가 김씨고 내 부인이 허씨라서 우리가 혼인신고를 못했었어. 그런데 지금은 법이 바뀌어서 괜히 오게 된 거지 뭐. Ahora sí podemos casar. Nos miró. Así que vinimos. Al pedo. Así que bueno, entonces claro, ustedes son pareja. Sí. 야, 차라도 한 잔 마시고 가라. ¿Quieres tomar algo? ¿Algún té? No, 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 está, no, está bien, está muy. Está, no, está bien. Por lo menos de algo hablamos. Sí, ¿no? Es verdad. Hola. Bien. Hola, ¿cómo va? Hola. La pregunta, ¿estas son de papel? Sí. ¿Van a los 20? Sí, ahora que sé que me voy, todo se ve de otra manera. Es como si ya no perteneciera a esta galería. Como si todo ya fuera un recuerdo. No sé, me siento como un turista de esos que caminan por las ciudades y miran vidrieras sabiendo que no se van a comprar nada. Ah, tu novia. Pará.
qué marca? Para allá. ¿Para allá? Claro, para allá. No, no, no. ¿De dónde te traje, abuela? Ariel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Vení, vení, que Vilna se está yendo. Sí. Te lo presenté, Vilna, sí, Ariel. Sí, sí, no, nos conocemos perfecto. ¿Qué tal, Vilna? Посмотри на его лицо. Тебе срочно надо с ним поговорить. Я тебе завтра позвоню, ладно? Chao, Vilna, que estés bien. Chao. До свидания. ¿Qué dice? Dice que no tenés buena cara y que debes necesitar hablar conmigo y que no me preocupe por ella que me llama. Es una piba de oro esta. ¿Querés que hablemos? Sí, sí, sí. Porque yo no me la creo que un tipo se va a una guerra
por sus ideales, ¿entendés? Por más que te digan que si peleas vas a cambiar el mundo, pasar hambre, arrastrarte por el piso, tomar agua de una cantimplora con el máximo placer, no dormir de noche porque te pueden matar. ¿Quién se va a una guerra por ideales? ¿Quién clava una familia por ideales? Tienen que ser muy grandes los ideales, o tenés que estar muy loco, ser muy hijo de puta. Yo los veo, les veo las caras, pero si los tipos estuvieran felices con la vida que llevaran, está bien, pero los tipos se quieren ir, entonces claro, o sea, están podridos de la vida en familia. Cuando tenía 15 años lo encontré a mi viejo con una mina. Era para mí lo peor que me había pasado en la vida. Imagínate que había visto algo que no le podía contar a mi vieja. Fui al psicólogo, todo. Después una vuelta lo encontré con una morocha de 2 metros, unos rulos. Increíble esa mujer. Después ya venía él directamente y me las presentaba. Me decía Laura, la socióloga, María, veterinaria. Entonces para mí ya era parte de su personalidad. Yo a veces pienso, ¿no? Vos conseguís trabajo estable. Tenés pareja estable, hijos estables. En un momento se te ordena todo. ¿Y qué es lo único que te queda por vivir? La muerte. La única sorpresa que te queda es la muerte. Decime vos, ¿por qué dejé yo a Estela? ¿Por qué dejé yo a Estela? ¿Eh? Yo a Estela la conocí cuando teníamos 10, 12 años. Éramos uno solo. Pasamos bárbaro. Tuvimos 10 años de nuestra vida juntos. La mitad de nuestra vida prácticamente. ¿Pero sabes cuál es el problema? Para mí Estela era como un tubo que terminaba inevitablemente en la muerte. Así como habían sido esos 10 años, iban a ser los próximos 50 años de nuestra vida. Ahora, qué pelotudo que soy, ¿por qué? Ahora sé que voy a morirme igual, pero sin Estela rascándome la cabeza. ¿Qué vas a hacer con Elías? El héroe llegó manco. Manco llegó. Yo que sé, podría haber avisado, al menos decir, bueno, voy a llegar manco, no sé, paren la fiesta, iba a ser una fiesta la carrera. ¿Quién ganó? El peruano, pero Joseph va a pelar, quédate tranquilo. Si hubiera venido con los dos brazos, ¿viste? Capaz que, no sé, nos podía ayudar a, no sé, a levantar en andas al ganador, algo. Ojo que así como vino, sirve para jugar al tejo. Mira, fíjate, con una mano lo hago, ¿eh? Como él. Con un brazo. La primera, ¿eh? La de adelante, la de acá. Dámela, dámela, cerra si quieres el cajón, ¿eh? Cerra, 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 ahí está eso. ¿La quieres ver? Dale. Matar. ¿Por qué no me avisaste que no venías? ¿Por qué no me dijiste? Toma. Mátame. Ajá. Te pido por favor que me mate, no me hagas sufrir más. Mátame. ¿Qué haces, mamá? Te digo. Anda a dejar este cuchillito del Leica, ya no te voy a matar con ese cuchillito. Pero no entiendo por qué no me hablaste por teléfono, por qué no me avisás. Vos sabés que tu madre no se duerme hasta que vos no le avisás. Estoy toda la noche sin pegar un ojo. Me olvidé, mamá, me olvidé. Puse los girasoles de Rusia y me quedo dormido. Ah, ¿la viste? Sí, la vi, está buenísima. Para quedarse dormido está buenísima. Además, ¿qué pasa, mamá? No es la primera vez que llego tarde, no es la primera vez que no te aviso, pero parece que te pusiste como loca. ¿Pasó algo? No, no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿sabés qué? Vas a ver vos cuando tengas hijos. Perdón, ¿quién te dijo que voy a tener hijos? Bueno, ahora sí, ¿eh? Mátame, pero mátame de verdad. Mamá, haceme el favor, haceme el favor. Mátame de verdad. Mamá, ¿ustedes no aprenden nunca? ¿Ustedes se casan, tienen hijos, se divorcian, hacen lo que quieren y después pretenden que sus hijos tengan hijos? Amamos la vida. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Por qué no me dijiste que venía Elías? ¿Por qué no me dijiste? Porque vos sabías perfectamente que venía papá, ¿no? Vos sabías perfectamente que venía, porque no fue casual que haya aparecido en Tucumán y Uriburu un tipo que llega de Israel manco, no se va a aparecer ahí de casualidad en la carrera. Vos le avisaste que lo de la carrera, o sea, no me avisaste, ¿eh? Estuviste toda la semana llorando, estuviste comprándote blusas nuevas, desorientada, buscándote un colorado de urgencia. Vos no sos así, generalmente no sos así, mamá. ¿Qué pasó? ¿Eh?
¿Por qué no me avisaste? ¿Desde cuándo sabías que iba a venir Elías? Desde el lunes, cuando me llamó por teléfono. ¿Y por qué no me avisaste? Qué sé yo, porque no quería desilusionarte, porque tenía miedo de que no cumpliera, porque ya tuviste bastante. No, ya ves que no tuve bastante. Con ustedes nunca se tiene bastante. Sabías desde el lunes que venía y no me dijiste nada. Espero que puedas entenderme. No, lo puedo entender. No entendés. ¿Lo viste? No lo vi. Hablé por teléfono. Siempre se llama por teléfono. ¿Y dónde está parando? En lo de tío Eduardo. ¿Y ahora mismo está ahí? Sí, están ahí porque mañana van a ir con Josefa. Ahí van en el cementerio de la Tablada. Van a ir a ver a los abuelos. A tus abuelos. ¿Mis abuelos paternos? Tus abuelos, los papás de tu papá. Y sí, al abuelo, mira, le encantaba venir con nosotros a Mar del Plata. Y me parecía bien, me parecía bárbaro, porque era, bueno, era una manera de estar con ustedes, ¿viste? A vos se te había ocurrido juntar vasitos de Coca-Cola a orillas del mar. Entonces, bueno, estaban ahí y de repente viene Joseph llorando, a lágrima viva, decía, se perdió Arielito, se perdió, no está. ¿Y dónde? Mira, te pusimos a buscar por todos lados, ¿viste? Empezamos a aplaudir, viste, ahí en la playa, estábamos en La Perla, ¿no? Pero vos no sabías el nombre de la playa en la que estábamos, si eras chiquito, ay, Dios mío, tan divino que estaba con eso. Bueno, entonces... Yo escuchaba los aplausos. ¿Eh? ¿Vos escuchabas? Claro, pero no sé dónde estabas, porque después yo me fui caminando, viste, hasta Punta Mogote, viste, y te empecé a buscar y no te encontraba por ninguna parte. Y vos sabés que a mí me agarró como una angustia porque ya pasaban las horas, vos no aparecías. No aparecía, ¿entendeme? Era terrible. Me fui caminando hasta Punta Mogotes y ahí había una chica, una guardavidas, que me contaron que te subió en los hombros y que empezó, por las playas cercanas de nuevo empezó a aplaudir. Y nadie te reclamaba, hijo. Y yo llegué después de eso. Entonces había un fotógrafo ahí en esa playa. Le dijeron, lo mejor es que llevarlo al hotel. ¿Y vos el nombre del hotel te lo acordabas? No me acordaba el nombre. Sí. No, mamá, me acordaba que estaba pintado el mar. Me acordaba que estaba pintado el mar en el frente y que había unos árboles. Pero vos sabías que era el Playa Mar. No sabía, me dijeron que ese era el Playa Mar y me llevaron ahí. Tenían unas palmeras. Sí, ¿qué pasó ahí? Entonces, te llevaron ahí y bueno, porque dijeron, es el lugar más seguro. Porque ahí, cualquier persona que lo va a encontrar ahí. Bueno, está bien protegido. Bueno, llegué ahí. Mirá, no sabes, estaba sentado tomando la leche con pan con manteca, como a vos te gustaba, con esa cabecita. Mira, te juro que pegué un grito, pero un grito bíblico, ancestral. ¡Ah! Mamá, por favor. Ay, no lo podía creer, mira, te abracé, te besaba, tenías unos rulitos en la cabeza. Sí. Bueno, sí, mamá, ya está. El grito es lo que más me acuerdo. Dale, ¿te acordás? Sí. Bueno, y entonces... Mira, no puedo ni revivir ese momento porque me... Bueno, está bien, deja, no lo revivo. No, me hace mal, me pone... Ah, no, lo que te quería contar antes era esto. Porque vos te creías, mirá, lo que yo imaginé, que vos empezaste a caminar por la arena pensando que era el desierto donde estaba tu padre. No, mamá, yo no pensé, yo tenía 4 años, sabía que eso era una playa. Y además no sabía que en Israel había desierto. Pero a lo mejor buscabas a tu padre. Bueno, mamá, yo fui a buscar vasitos. No, bueno. ¿Te pareció? ¿Y cómo me llevaba yo con mi abuelo? No, mirá, él te adoraba y vos lo odiabas cordialmente. ¿Y por qué no me hablaba de Elías? Te contaba, pero vos sabés que le desviabas la conversación. No querías oír nada de tu padre, pero, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? No, para nada. Si yo le preguntaba sobre Elías y él no me quería contestar. Él te contaba, vos no le querías preguntar. Te digo que sí, yo le preguntaba sobre Elías y no me quería contar. A mí, yo quería saber sobre Elías. Entonces tenés que conocer a tu padre. ¿Vos querías saber sobre Elías? Tenés que conocerlo. Horas que ven un día.
¿Qué te traigo, pa? ¿Un café? ¿Un sanduchito? ¿Me estás jodiendo? Hijo, Saligani quiere verte. ¿Saligani padre? Sí, el padre. Anda, anda, que necesita hablar con vos. Me voy, Gerardo. ¿Te retirás? Bueno. Voy a abrir. Hasta luego. Rita. ¿Sí? ¿No era tu padre? Sí, a veces. Escúchame, ¿vos sabés que hace 2 horas que estoy con este aparato y no lo puedo arreglar? Hace más de 20 años que arreglo este tipo de cosas. No lo puedo arreglar y este equipo miserable de los años 70. ¿Quién le trajo esta mierda? Ah, qué mierda, esto es una reliquia. Yo tuve uno como este, sabés cómo también lo llevo a arreglar, ¿no? Además no es culpa del aparato, la culpa es mía. Esto me hace acordar un suceso que pasó hace 25, 26 años. Un día aparece un tipo acá, un tipo raro, ¿viste? Y me trajo para arreglar 30 radios, esa radio chiquita suiza que tienen una fundita de cuero, ¿viste? 30 radios por semana me traía. Las 30 radios iguales. Ahora eso sí, todas tenían un problema distinto. En 2 minutos las arreglaba. Cada radio la arreglaba en 2 minutos. Uh-huh. No entiendo a qué va. Yo tampoco entendía. Tipo pagaba adelantado, 30 radios por semana, yo tenía a los pibes quedando bebés. Pero un día, la radio número 30 no la podía arreglar. Mañana, tarde, noche, laburando. No, la podía arreglar y la reputa que le parió. Tiene una gana de reventar esa radio, ¿viste? Y agarré y me voy al baño a lavar la cara. Vengo del baño, ¿sabes con quién me encuentro? Tu viejo escuchando la radio. Digo, Mascarov, ¿qué está haciendo? Nada, yo pasaba por acá, por la puerta del negocio, dije antes que yo era fan, estaba la puerta abierta. La radio, estaba escuchando la radio. La que tenía el problema, la encendió y la arregló. Al día siguiente pude entregar a 30 radios. Una cosa increíble. A propósito, te quiero pedir un favor. Yo ahora me voy. ¿Esperas un poquito? ¿Me apretas la teclita esta play? ¿Puede ser? Sí, usted quiere que yo apriete play. Lo mismo que yo estoy viejo. ¿Puede ser? ¿Eh? Bueno, gracias, pibe. ¿Cierro la puerta? La empujá, que cierra sola. Queda ahí la puerta, puerta mierda. Si estás escuchando estas palabras, quiere decir que se ha repetido el milagro de los Makarov. Seguro que apretaste el play con la mano derecha, que es la mano que ya no tengo. Ahora la tenés vos. Ariel, yo hice varias cosas importantes con esa mano. Reventé un frasco de mayonesa contra la mesa del bar de la galería, arreglé la radio número 30 y otras cosas que no puedo contar en la guerra. Pero lo más importante que quise hacer con esa mano no supe hacerlo. Dártela a vos. Te estoy esperando, hijo. Sos lo único que me importa. 7 casetes están dando. Thank you.
Esto es para retirar el pasaporte, ¿sí? Yo por ahora no lo necesito. Cuando tenga que retirarlo, paso a buscarlo. Yo te lo voy a guardar bien. Estuve pensando mucho, abuela. ¿En qué? En el asunto este de Elías. Elías, mi padre, el esposo de tu hija. Sí, sí, ya lo sé. Sí. ¿Y qué pensaste? Yo no soy parecido a Elías, ¿no? Un gesto, un aire. No, pero yo no te hablo de aire. Yo... O sea... No soy un cobarde por irme, ¿no? Todavía no te fuiste. Sí. No sé, yo... ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo como una curiosidad, ganas de preguntarle cosas, pero no tengo ganas de verlo. Deja que él te vea a vos. Abuela, ¿cómo hiciste para vivir tantos años? Todavía no lo sé. Cuando nos escapamos del gueto con el abuelo, vinimos a la Argentina. Con lo puesto nomás. Yo en Varsovia cantaba en un club con las chicas. ¿Ah, sí? ¿Cantabas? Sí. Pero cuando nos instalamos en la Argentina, el abuelo no quiso que cante más. ¿Por qué? Decía que le recordaba el horror a su familia, a los amigos que ya no estaban. Y yo, para no hacerlo sufrir, cantaba para adentro. ¿Sí? Aunque me gustaba cantar, cantaba para adentro. Cuando el abuelo murió, me compré este pianito. Es de juguete, pero ahora que no está, puedo cantar. ¿Quieres escuchar? Me encantaría. Amulis que veinait, oter ge hataidene, oter ge beiten, si solim kochen fish of Shabbos, 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 oi vi nehmt men fish of Shabbos, si is nicht du kein Salz, si nicht du kein Schmalz, oi vi nehmt men fish of Shabbos. Ya ba 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 ya ba bam 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 ya ba bam ba 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 bam 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 ya ba bam ba 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 ya ba bam ya ba bam amulis ke veinait oter ge hata hidene oter ge heisen ge heisen si soll im kochen fleisch auf Shabbos 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 oi vi nehmt men fish auf Shabbos. Si nicht du kein Salz, si nicht du kein Schmalz, oi wie nehmt men Fisch auf Shabbos. Ja ba 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 ja ba bam 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 ja ba 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 ja ba bam 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 ja ba 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 ja ba bam ja ba bam ja ba bam bam. Ya me voy, pero me voy al local de enfrente. Perdón, ¿cómo te vas al local de enfrente? Se lo compré a Osvaldo. Me quedo en la Argentina. Ah, sí, mirá vos. Qué bárbaro, che, ¿no? Mira, vos sos un hijo de puta, ¿no? Vos te vas, volvés, cagás a todo el mundo. ¿Cómo es la cosa? Me tenía que ir, Ariel. Ajá. Y no podía volver. Ah, no podía volver, claro. O sea, te vas a salvar a todos los judíos del mundo, pero no te podés quedar para salvar a uno. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos le cortás el ganso a un pibe recién nacido sabiendo que no te vas a poder quedar? Perdón, dije algo muy fuerte, mamá, me excedí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Una situación que viví con... Una situación que... Se me revivió con la venida de tu padre, pero... ¿Qué situación? Yo era... No sé, una chiquilina, era joven, qué sé yo. ¿De qué tipo de situación me estás hablando, mamá? Una situación que me hizo sentir bien, halagada, requerida. ¿Qué es lo...? Pero fue una sola vez y pasó. Y yo se lo conté al año, se lo conté a tu padre y él... ¿Pero de qué me estás hablando, mamá? Me pidió el divorcio.
Y yo se lo di. Y se fue. ¿Vos engañaste a papá? Yo se lo conté a tu padre y él se enojó. Le conté la situación que había pasado con Osvaldo. Fue una cosa que no, para mí no tuvo ninguna trascendencia, ninguna importancia. ¿Vos me estás diciendo que vos engañaste a papá con Osvaldo del papelero? Tuve una situación con él. Pará, mamá. ¿Con Osvaldo el papelero? Sí, sí. O sea, con Osvaldo... Fue una situación que pasó y nunca... Ustedes están todos locos, mamá. Bueno, puede ser, qué sé yo. Pero cómo... Pero con Osvaldo el papelero, mamá. ¿Por qué hiciste eso? No. Ni bien pasó, se murió ahí mismo. Mamá, ¿ustedes que están enamorados con Osvaldo? Pero no existe Osvaldo, no existe. Fue una vez. Mamá, una el otro vez. Día estaban, estaba llorando porque Osvaldo se iba. ¿Qué pasa? ¿Qué, pero qué porque está? Es un vecino de más de 20 años que conversamos, que comen leicas, que tomamos un té. Es un vecino. ¿Y yo hijo de quién? No, perdóname. Vos sos hijo de Elías. Sos hijo de Elías. Sangre de su sangre. Hijo. No. Pero... No tengo... Está bien, mamá. ¿Y cómo...? Vos haces lo que querés con tu vida. Vas y venís y... Ariel, vení. Vení. No me dejes así. La llegada de Elías diría que no produjo grandes cambios en la galería. Saligani no ha parado de gritar. Su esposa sigue cortando el pelo. A los Kim les ofrecieron un local en la galería del lado, la de los coreanos, pero prefirieron quedarse con nosotros. Con los Levine hubo un cambio, pero no fue culpa de Elías. Uno de ellos falleció, no sabemos cuál, pero el otro decidió cerrar el negocio. Rita sigue con el viejo. Hay algo que me preocupa. ¿Qué, Gerardo? Que los dueños de los locales, cuando nos ven juntos, nos miran y murmuran. Ay, no te preocupes, Gerardo, olvídate. Pero me molesta. Mittelman finalmente no pudo probar que tenía abuelos lituanos, así que la única que le queda es casarse. Por ahora la lituana está como secretaria en su agencia de viajes. A él le preocupa que la lituana pueda llegar a parecerse a Fanny. ¿Y allá se entumó el dragoy? A mí me parece que no. Osvaldo... Lo del negocio no le pegó bien y anda con problemas de personalidad. Yo soy Osvaldo, de Osvaldo Papeles. Hace como 30 años. Viene al bar y cuenta su historia una y otra vez. Al final Osvaldo también tenía una historia. Mamá, en fin, sigue bailando. Joseph no tuvo éxito con las abejas. Elías le trajo una reina de Europa, pero... No prendió. Joseph dice que es una abeja antisemita. Ramón sigue entrenando. Está esperando otra oportunidad. Y la abuela canta. Desde que me contó la historia no ha parado de cantar. Dice que quiere cantar profesionalmente. Mi vida sí cambió. Hoy, por ejemplo, me comí un sándwich en el bar. Para mí fue por miedo, ¿qué cree que te diga? De haber pensado voy a estar con este hombre toda la vida. Y eso produce como una sensación de que te estás perdiendo algo importante. Algo que está más allá. Pero la verdad no sé. No, con Osvaldo, no, papá no me entra en la cabeza, ¿viste? ¿Cómo? Hasta con un poste te pueden engañar, Ariel. Ese no es el problema. El problema es cómo seguís viviendo. Y eso es lo que yo no supe hacer. Y por eso te tengo que pedir perdón también. Además, por Osvaldo, no te preocupes. Le ofrecí trabajo en el negocio. Como empleado, claro, pero... ¿Cómo le vas a ofrecer una cosa así, Osvaldo? No te preocupes porque no aceptó. Ya voy a aprender. Te ayudo. ¿Te ayudo?
Lo del cartel de Elías Creaciones Elías, lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que todavía no se nos ocurrió nada, pero... No, lo vamos a cambiar. No, digo, no es un homenaje. ¿Qué sé? Hermano. Sí, sí, yo sé. Mira. Zapatos de la mejor zapatería del barrio del 11, La Babel. Me los manda tu tío Eduardo a Israel. 10 años me duran. Estos no, precisamente estos, mira cómo están. Se me hicieron pelota mucho antes. Mira cómo están. ¿Todavía está La Babel? No sé, digo, salvo que haya cerrado esta semana, sí, supongo que sí, que está. ¿Me acompañas? Quiero comprarme otro par de zapatos. Sí, tengo 15 minutos, pero... ¿Me acompañas? Vamos. ¿Vamos? Ayer tuve un sueño. Soñé que era padre. Pero no que tenía hijos desperdigados por ahí. Era más bien como una sensación. No sé si se entiende. Como cuando uno sueña que se cae o que vuela. No sé, como una sensación de querer abrazar a alguien, pero sin saber bien por qué. Sitzt da ja der Flinker und er geht zart darin mit sein Hand der Linker. Die das Mädel immer sucht, sei nicht das a Schlechter. Nimm ich fest die starker ihm mit deiner Hand der Rechter. Der Bucher ihr sucht, sei nicht weiß, mein Leben. Ich gebe das, was ich vermog, mehr kann ich nicht geben. Ich wollte dich mit beiden Händen gern nach ihm genehmen, aber für mein rechter Hand. Nicht du kein Sieben. Wenn dem Säunes Keul wollt mich in mein Brust getroffen, wollt ich viel spazieren mit ihr, nicht gekonnt mehr offen. Gewiss das Leben ruhig fein in unser heilig Land. Ob ich Bein zu es bezult mit meiner linker Hand. Miteinander bin ich reich, anders kann ich werden. Was die Augen selber heich, sehnen viele mit Rern. Gewiss uns kennen, Leben reich in unser heilig Land. Bin glücklich, was nehmt ich. Mit meinem.
¿Te gustó?